Un fenómeno natural que se da en pocos lugares del mundo inició en las costas de California y Baja California. Se trata del apareamiento del pez gruñón o gruñón, que sale del mar para enterrarse en la arena y depositar sus huevecillos, con la esperanza de que los pequeños peces quiebren el cascarón y se incorporen al océano. Que sale del agua como a 2 metros a la arena y desova. Y se retira nuevamente al agua. El pez gruñón es muy característico. Es delgado, mide de 10 a 20 centímetros, tiene el lomo verde azulado y los costados y el vientre plateados. Aunque no se dio con la magnitud que se esperaba, este fenómeno natural suele registrarse desde las costas de San Francisco hasta las de Baja California Sur en un lapso de la 1 a las 3 de la mañana, como fue el caso hoy en Playas de Tijuana. Para presenciar este espectáculo natural en Playas de Tijuana se reunieron familias y niños de diferentes casas hogar de esta ciudad, coordinados por la asociación civil Ven Cuenta Conmigo. Pues de que ellos disfruten algo nuevo que no mucha gente conoce, de hecho que es gente de Tijuana que nunca lo han visto. Está divertido. Ah, bueno, estamos agarrando los pescados que salen del agua. Estamos agarrando los pescados. Por primera vez, dependencias del gobierno municipal y otros organismos se involucraron en la organización y promoción de esta actividad. Sin embargo, la falta de cultura sobre el cuidado al medio ambiente por parte de la población fue evidente. Entonces creo que nos puede servir esta experiencia como gobierno, probablemente como 21 ayuntamientos nos va a servir en los siguientes años que nos toque estar en el tema, bueno, para también tratar del tema de la cultura y de la educación, de la protección al medio ambiente, ¿no? En baldes, bolsas, redes y diferentes utensilios, varias personas estuvieron más interesadas en agarrar los peces, sin importar que se trataba de un ritual de apareamiento, que en observar el espectáculo natural. Por su consistencia, este tipo de pez generalmente no se come y tampoco sobrevive fuera del mar por mucho tiempo, por lo que la mayoría de los capturados durante esta experiencia murieron a los pocos minutos. Desgraciadamente fallecieron pues en el transcurso de la orilla, de la playa aquí a la orilla. Ahorita los vamos a tirar. ¿Qué será? Unos 100, yo creo, más o menos. Sí hubo más o menos, pero no como lo que se esperaba. Pues agarramos como 30 y ya, pues, ya saben, ¿no? Peces, comida, pues, ¿no? ¿Tienes? ¿Van a cocinar? Sí. Pero independientemente de la falta de cultura en el aspecto ambiental, la actividad fue positiva e inusual, pues permitió a los niños de las casas hogar pasar una noche en la playa realizando diversas dinámicas de recreación y aprendizaje. Pues me gustó mucho la actividad porque estuvimos atrapando peces. Fue muy divertido. Este fenómeno podría presentarse todavía durante las próximas 2 o 3 noches en las costas del Pacífico californiano. Con imágenes y edición de Rafael Mafut, informó José Ibarra, en síntesis.